El índice de desempleo para el mes de julio, que se ubicó en 14.3%, generó reacciones entre los diversos sectores del país. Para algunos la cifra es alentadora, para otros estamos lejos de una verdadera reactivación. Uno de los grandes desafíos que ha tenido este gobierno luego de la crisis generada por la pandemia ha sido el de recuperar los más de 5.4 millones de empleos perdidos en abril del 2020 a causa del coronavirus. Luego de más de un año ya se han recuperado gran parte de estos empleos. En este momento se han recuperado casi 4.2 millones de empleos. Todavía faltan 1.200.000. Y ahí es donde viene el compromiso del gobierno nacional en varias direcciones. Primero, compromiso por Colombia. La estrategia de reactivación con inversión pública, público-privada, por 155 billones para generar 2 millones de empleos directos. Y segundo, la ley de inversión social. Para varios representantes a la Cámara, la apuesta para seguir bajando las cifras de desempleo en el país está en la reforma tributaria que se debate en el Congreso de la República. Consideramos que el Gobierno debe generar unos procesos de alivios e incentivos al pequeño y al mediano empresario que permita reactivar su empresa, su economía desde la parte territorial y que esas familias puedan, de una u otra forma, vincular a aquellos empleados que han venido perdiendo día a día su posibilidad de empleo. Insistimos en una reforma tributaria progresiva que grave más a las grandes empresas, pero que disminuya los impuestos a las pequeñas, micro y medianas empresas. Las pequeñas, medianas y microempresas generan el 80% del empleo en el país. Por eso el llamado a los representantes para que éstas tengan mayores beneficios que les permitan generar más empleo.